Soy comunero porque mis padres, mis abuelos son de ahí. Y yo, y más adelante seguramente mis hijos, van a seguir amando esa parcialidad, integrando y defendiéndola. Y como tal, soy un tupicuchano que estoy decidido a hacer mi vida aquí. Este es el equipo Camayo a los últimos tiempos que nosotros hemos recibido. Pero según dice que había otro equipo, este Camayo de más antigüedad. Los equipos son una tecnología de registro y comunicación de datos inventados por los pueblos andinos por lo menos 1000 años antes de la invasión española, que fue el armazón informático del imperio de los incas y que siguió existiendo durante la colonia española como medio de intercambio de datos entre el estado colonial y las poblaciones andinas. De aquel tiempo de nuestros padres o nuestros antecesores que han pasado, el equipo Camayo aquel tiempo se estudiaba, ¿no? Leían, por ejemplo, para sacar su cuenta, la gente que más antes no sabían leer, no sabían escribir. Entonces, con el equipo Camayo, ellos agarraban el equipo y ahí sacaban su cuenta, el día de la semana. También manejaban el tiempo, cómo va a venir el tiempo de la lluvia. Todo eso estudiaban aquel tiempo nuestros abuelos, ¿no? Se mantenían en uso como constancias internas de la comunidad. Seguramente hasta la época de la guerra con Chile. Y después, evidentemente, se va desplazando el quipu por el avance de las letras escritas. Pero durante buen rato, una generación o más, convivían. Uno encuentra en la frondosa documentación interna de la comunidad de Tupicochi y también de sus 10 ayllus, sus 10 parcialidades, referencias frecuentes a la existencia de los quipu camayos. La última evidencia que yo he encontrado del uso es de la más o menos del año 1970, cuando cierta parcialidad todavía tenía la práctica de registrar cada año su quipu camayo, incluso con cambios. Es posible que esos cambios hayan sido registros o actualizaciones de datos. Bueno, según esto más antes, eran los colores que marcaban pues el año de trabajo, la agricultura, la ganadería, cuánto de maíz ibas a cosechar, cuánto de papa, de oca, de yuco, si iba a ser buen año. Todo esto está marcado aquí. Cuánto tiempo de vida tiene la persona, todo está demarcado aquí. Es un símbolo sagrado para nosotros, lo cual ellos lo han usado y nosotros lo seguimos usando. No sabemos leer, pero tenemos un gran respeto hacia nuestros pasados y lo seguiremos teniendo. Y bueno, ese es el respeto que nosotros tenemos hacia ellos y tenemos que seguirlo usando. Esto tiene un modo de instalarse debajo del brazo, como insignia de cada institución o cada grupo de ayllu. Y por entre medio de eso te manifiestas de qué parcialidad eres. Antes de ir a la Huirona, se reúnen todos los socios a la Santísima Capilla. Señores socios, ante todo muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Y agradecerle por la participación del día hoy 2 de enero. Como todos los años es costumbre de reunirnos en nuestra Santísima Cruz. Para continuar con esta ceremonia, como es costumbre, señores, vamos a pasar lista a la asistencia para posteriormente hacer la lista de las flores y las tercias. Carlos Rojas. Presente. Cumplido con la flor y el medio. Armando Rojas Capitrano. Presente. La comunidad está compuesta por 10 ayllus, que actualmente lo llamamos parcialidades. Bueno, las parcialidades está formado desde
tiempos ancestrales y está conformado por familias. Por ejemplo, la parcialidad de Segunda Satafasca le conformaba a la familia Rojas. Entonces todos los Rojas que nacen, crecen, integran a la parcialidad de Satafasca, siempre y cuando ellos vivan acá, radican acá. Y a los que inmigran a otras ciudades como Lima u otras partes del Perú, también son socios, si no le llamamos a veces socios honorarios, que algunas veces quieren, vienen una vez al año, contribuyen con una colaboración a la parcialidad. En realidad esto es voluntariamente. O sea, y si de repente viene un extraño X persona, por decir es yerno, pero la señora es de Tupicocha, y su esposo, por decir es, no sé, de San Damián. Entonces el esposo, ellos hacen su vida aquí en este distrito. Entonces dice, bueno, mi esposa es de Cacarima. Entonces el hombre viene y se integra a la parcialidad de Cacarima. O si mi esposa es, no sé, de Satafasca, viene y se integra a la parcialidad de Satafasca por su esposa. Es una alegría tremenda porque está ingresando un socio más, un comunero más que va a trabajar 30 años en la comunidad, en su parcialidad. Como muchos a veces se van jubilando, hay más personas que se jubilen y muy pocos que ingresan. Entonces para ellos es una satisfacción inmensa. Estamos llegando a la capilla de Centro Huangre. La primera parcela ante la comunidad. Vamos a depositar nuestro madero, según nuestra fe, en su santa capilla. Bien, señores, un poquito de orden, vamos a prestar juramento, suplica la junta directiva, va a tomar su juramento de ley, el nuevo ingresante. Señor Agustín, usted ingresa a la parcialidad de Centro Huangre, juréis por Dios y la patria, para cumplir fielmente con la parcialidad de Centro Huangre. Sí, sí. Si así lo hacéis, Dios y la patria les ha de juzgar. Gracias por la atención, Agustín. Se comportará bien con todos nuestros socios. Un aplauso. Entonces el comunero ahí pues le dan sus brindes, ya da su ingreso, ya es un comunero más de la comunidad de Tupicocha y de su parcialidad donde pertenece. Ser socio de una parcialidad es vivir una vida extraordinaria desde el punto de vista de la civilización comercial y urbana. Uno tiene que demostrar buena fe haciendo grandes esfuerzos físicos y sociales para solidarizar. Y una vez que uno se integre como socio o ciudadano o activo de la parcialidad, uno está comprometido a 30 años de servicio, lo cual incluye numerosas faenas. Puede ser hasta un total de 60 faenas al año. También incluye la obligación de pasar cargos uno tras otro, desde los cargos chicos de alguacil de Barayo hasta los cargos importantes de comunidad y de la presidencia de Los Ayllus. Es un compromiso tan serio y tan global como el matrimonio.
ya sea el 2 en la tarde, otro lo hacen el 3, muy de mañanita. Se reúnen en sus respectivos locales o casa del presidente y luego eligen a su junta directiva de la parcialidad. Y con una ceremonia especial. Por ese respeto que tienen a la parcialidad. Yo también pongo derecho, señores, como presidente. Tal vez he fallado durante este periodo por algunos motivos, señores. Tú sabes que a veces el trabajo es bastante fuerte en esta situación en nuestro Perú. Y yo quisiera también, señores, ponerme a derecho. Hemos tratado de compartir dentro de la comunidad, de la sala comunal. Y en algunas oportunidades he dejado mal, señores. Yo soy consciente en eso. Por eso me pongo a derecho, señores, para poder empezar. Nuestro delegado, hermano. Ay, por favor, vamos a ponernos de pie. Y cada parcialidad tienen algunas ceremonias muy similares a Santa Fasca, donde toman asiento las autoridades de la parcialidad y sus socios. Luego de ello se divide la coca, el cigarro, el pisco y la chicha para proceder a hacer a la armada, ¿ya? O chanchar la coca a todos los socios, porque en cada armada hay un enfloro con ruda, un romero, chamana y hierba luisa, esas flores, que es característico verlo en Año Nuevo en todas las parcialidades. Y luego de ello ya entonces se procede a ver la pequeña agenda que hay. Entonces yo creo que ya el permiso. La comunidad, ustedes bien, señores, que no hay mucho dinero, pero de lo que se está dentro de la comunidad, se aceptó como presidente de la parcialidad, acepté, señores, para que se haga el recibimiento del piso, porque siempre la cólica, pues, señores, es nuestra casa, ¿no? Siempre cualquier acontecimiento, sea baile o la guairona, lo que sea, cualquier asamblea general, siempre la cólica los utilizamos. Entonces era... Luego de ello, ya es básicamente para la elección de la junta directiva de la parcialidad. Como siguiente son los siguientes socios, señores, ¿ya? Presidente Lenin Rojas Capistrano, vicepresidente Armando Rojas Capistrano, secretario Carlos Rojas Capistrano, tesorero Eduardo Rojas Melo, alguacil Santiago Rojas Antiporta, delegado John Modesto Rojas. Respecto que me está haciendo el llamado para servir como secretario, y yo quiero decirle, me siento muy orgulloso, muy dichoso de ser hijo de tabasquino, mis abuelos, mis padres. Por mis venas corre sangre esta tabasquina y no voy a negar en recibirme al cargo y en servir a mi Satafasca, a mi comunidad, a mi pueblo. Entonces, yo seguiré luchando, seguiré trabajando por mi parcialidad y por mi comunidad. Y señor presidente, acepto como secretario de Segunda Satafasca. Pues yo, que voy a representar este año 2010 el cargo de presidente y toda mi junta que está acá como vicepresidente, secretario, tesorero, vocal y fiscal, que le podríamos decir, o delegado de la parcialidad, pues hoy me estoy comprometiendo ante ustedes y ante la comunidad de una gran responsabilidad. Sí, señores, yo creo que llegó el momento cumbre para dar traspaso esta insignia que tanto nosotros valoramos y le respetamos. Nuestro nuevo presidente, en presencia de nuestra Santísima Cruz, en presencia de todos los socios y los visitantes, tal vez con el arte musical, me despido con mucho cariño de esta insignia que lo tenemos hace muchísimos años, de nuestros antepasados, de los que se han fundado nuestra parcialidad. Segunda Santa Pasca, recordamos a Teodoro Rojas Javier, ¿no?, que ha salido de mi abuelo, su papá y mi papá. Y con mucho gusto lo he llevado durante este año. Yo quisiera acá al nuevo presidente también que le dé éxitos, ¿no?, en su gestión para el beneficio de, no solamente de él, sino el beneficio de nuestra parcialidad y por ende de nuestra familia. Señores, yo creo que es el momento, señores, de ponerle la insignia que va a regir durante este año. Lenin, solamente recomendarte ser valiente dentro de la comunidad. Tú sabes muy bien que hay muchos presidentes de muchas parcialidades,
y cuando se tocan los debates siempre hay que poner las cosas firmes, con clase y con lógica para que nuestra palabra siga adelante. Te deseo éxitos y siempre va a tener el apoyo de nosotros y de mi persona. Eso, compadre. La Güirona normalmente es una asamblea general de todas las autoridades y los comuneros, que se lleva básicamente se llevaba el 3 de enero, donde se concentran las 10 parcialidades en el lugar La Colca, donde cada uno llega con su grupo, sus socios, sus bailarines y sus representantes o presentes parcialidades que llevan el equipo en la mano y hacen su ingreso a Luca La Colca. Dan un saludo a la cruz y luego ellos saludan a la junta directiva, a la mesa, y luego proceden a sentarse en sus respectivos asientos o tribunas que ellos ya conocen, donde se respeta ciertas reglas. No puedes transitar por cualquier lugar, tienes que pedir permiso a la cruz, a las autoridades y todo eso. Y esto viene de muchos años atrás. Siglos atrás. Señor gobernador, señores comuneros y comuneras, hoy 3 de enero del 2010 nos reunimos acá nuestros comuneros y comuneras con la finalidad de llevar a cabo nuestra tradicional costumbre de la Güirona. Es una de las asambleas más respetadas que tenemos durante todo el año. Así es donde las autoridades hacen su informe, los ingresantes, la presidenta de parcialidades, los que ya se van. Luego de ello, pueden seguir llegando otras personas, pero ya llegaron tarde y por lo tanto reciben una calificación. La calificación es un castigo, piden a una Santísima Cruz, se arrodillan y el jefe de plaza que le llevamos procede a castigarlo, dependiendo si es un disciplinazo, dos disciplinazos o tres, como máximo. Luego de ello ya empieza la ceremonia central, los cambios de mando. Cada presidente va hablando y dice su nuevo representante.
Segundo de estas vacas, Lenin Rojas Capitrano. Presidente del Centro Huangre, Amancio Seferino Sánchez. Como presidente de Huangre Boys, Pedro Chumipuma Albergo. Pasado ello, proceden a colocarlo el equipo Camayo al nuevo presidente de parcialidades. Pues en este momento estamos elegidos los 10 miembros de parcialidades para este año 2010. Les pido, señores comuneros, será momento de tomar asiento. Será momento, señores. Yo creo que es conveniente, señores. Gracias. Joven tupicuchano, guarochirano y al joven peruano, al joven andino más que todo, donde está la cultura, se siente orgulloso, porque algunas personas lo leían al equipo, sabían qué significa este nudo, este hilo, entonces ellos lo descifraban, lo leían al equipo. Como ya esas personas se fueron acabando, se fueron muriendo, y no dejaron su enseñanza, su conocimiento que hice en el equipo a otras personas, a la nueva generación. Pasó el tiempo, al final pues nos damos cuenta que nada es, o casi ya, no leemos al equipo. Pero sí lo tenemos, sí lo usamos, y sí lo cuidamos y lo queremos porque es nuestro emblema principal. Es todo para nosotros. Es un tesoro.